la calidad de sus jugadores, pero bueno, creo que igual fuimos justos merecedores del triunfo. Hoy Colombia viajará a Phoenix, Arizona. El próximo viernes a las 5 de la tarde, hora de nuestro país, enfrentará a Costa Rica. Ese juego estará aquí en el sistema Blue y en la señal del gol Caracol. La otra noticia del grupo fue el empate 0-0 entre Brasil y Costa Rica. Incapacidad de definición por parte de los brasileños y la solidez defensiva del equipo de Gustavo Alfaro, que tuvo como figuras a su arquero Sequeira y al defensa de Millonarios Juan Pablo Vargas. Hoy Globo, el diario y medio más representativo de Brasil, titula con una pregunta: ¿está haciendo falta el niño Ney? Ilustran el titular con una foto de Neymar tomándose la cara. Lo cierto es que Brasil decepciona. Alfaro asumió en noviembre en la selección de Costa Rica y ya tiene en 9 partidos el segundo mejor resultado de los ticos ante los brasileros. Un empate frente a 10 derrotas que ya habían padecido los centroamericanos. Reiteramos, Costa Rica-Colombia el próximo viernes, hoy por Copa América a las 5 en la tarde Perú-Canadá y a las 8 en la noche Chile enfrentará a Argentina en New Jersey. Y por la Eurocopa, a las 11 de la mañana Países Bajos frente a Austria y Francia, la de Mbappé, se medirá a Polonia. En la tarde a las 2, Inglaterra-Eslovenia y Dinamarca frente a Serbia. Los deportes a esta hora, 7:04 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube @BlueRadioCo y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. De partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y Boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Primeras decisiones que ha tomado el Ministerio de Hacienda, apretándose el cinturón en medio de la crisis económica que tiene el gobierno, intentando ser serio el gobierno, intentando cumplir con la regla fiscal, ha decidido tomar varias medidas muy audaces. Ha congelado 20 billones de pesos del presupuesto nacional. Dice el ministro de Hacienda que no es un recorte, sino es un aplazamiento. Una de las medidas es que sube casi 60% de un totazo el precio del diésel para los grandes consumidores en Colombia. Son 150 empresas, cementeras, mineras de hidrocarburos, que no compran el diésel en una estación de gasolina, sino que tienen su propio sistema de abastecimiento. Aumento de combustibles otra vez en Colombia, el Ministerio de Hacienda cuidándose de no subirlo para los pequeños transportadores, para que no le hagan paro y para no afectar el costo de vida. La primera tarea que tenemos aquellas personas que queremos ser felices es amarnos a nosotros mismos, con un amor sano, con un amor adecuado. Pero no puedes amar a nadie si no te amas a ti. Lo primero es cuidarse, consentirse y descubrir la esencia para vivir desde ella. Así entiendo el amor. Por eso hoy quisiera invitarte a que siguieras en ese proceso de autoconocimiento, de aceptación y amándote. Que pudieras decirte lo valioso, lo valiosa que eres. Cree en ti, en tus capacidades, en tus habilidades y da lo mejor. Tú
eres una persona llamada a la felicidad. Vive en ella. ¡Ánimo! ¡Tú sabes! Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Felipe, ahora que Juliana Sánchez está recuperando su libertad, seguramente queda en libertad plena mañana cuando acepte los cargos allí en las Islas Marianas. Hay que recordar que los WikiLeaks de Juliana Sánchez tuvieron un capítulo en Colombia. Claro, claro, lo que hablábamos temprano, lo publicó el diario El Espectador en su momento. Sí, el diario El Espectador, que fue aliado de los WikiLeaks en Colombia. El capítulo de los WikiLeaks en Colombia fue con dos ramificaciones. Una, El Espectador, el director del Espectador, don Fidel Cano, fue a reunirse con Juliana Sánchez. Recuerdo todavía esa maravillosa crónica. Se reúnen y pactan y hacen la alianza del Espectador en Colombia, representando y filtrando los WikiLeaks. Y el otro capítulo de los WikiLeaks es que en esos WikiLeaks, Felipe, se metieron reuniones de Petro que iba a la embajada de Estados Unidos, y la embajada de Estados Unidos reportaba lo que decía Petro, le estoy hablando de año 2009-2010, y le ponía quejas Petro al embajador de Estados Unidos, por ejemplo, sobre compañeros suyos de lucha. En ese momento era el Polo Democrático, Wilson Borja, Wilson Borja, Gloria Inés Ramírez. O ellos en el petrismo, a ellos se les olvidó seguramente el tema, o son desmemoriados. Pero Petro decía en ese momento, bueno, Piedad Córdoba también, que tenían nexos inapropiados estos tres. Repito sus nombres. Esta es versión de Petro en los WikiLeaks, ¿no? El contexto de esos WikiLeaks es que acababa de ser abatido Raúl Reyes, Aurelio. Y se estaban conociendo los archivos del computador de Raúl Reyes. Y ahí aparecen esos nombres. Wilson Borja, ex representante de la Cámara, muy combativo en los 90 y en el año, en la década del 2000. Gloria Inés Ramírez, senadora, dirigente de FECODE, y Piedad Córdoba. Gustavo Petro ha sido visitante de la Embajada de Estados Unidos en ese momento. El iba a sentarse, ¿era quién? William Brownfield. William Brownfield. William Brownfield. Se sentaba con entonces, mucha frecuencia a Petro con William Brownfield. Iba a la Embajada de Estados Unidos, como iban muchos personajes políticos, y hablaba con el embajador. Y apenas salía Petro, los embajadores serios hacen un informe. Aquí estuvo Gustavo Petro y dijo tal y tal cosa. En ese momento, año 2010, Aurelio, en el Polo lo que había, la verdad, era una fractura durísima entre Gustavo Petro y Carlos Gaviria, creo recordar, ¿no? Sí, es un poco antes del 2010, cuando en el Polo comienza la división entre el petrismo y los amigos de Carlos Gaviria, y los compañeros que éramos de Carlos Gaviria. Petro entonces va a la Embajada de los Estados Unidos, dentro de las veces que fue, y habló con funcionarios de la Embajada y pidió ayuda política para su opción dentro del Polo. Y justificó esa solicitud señalando como de radicales a organizaciones como el Partido Comunista, el MOIR, y además también señaló que Gloria Ramírez, hoy su ministra de Trabajo, y Wilson Borja tenían lazos inadecuados con la FARC. Pero mire, lo, y de lo Ñapa mismo metió decía, a Piedad Córdoba también, ¿no? Esto es una gran paradoja para la historia, Aurelio. Porque le parecía en el 2010 que Gloria Inés Ramírez tenía la frase de él es lazos inapropiados, para citarlo. Esta es la versión Petro de año 2010, Felipe. 14 años después, o 12 años después, la nombra su ministra. A Piedad Córdoba, que también tenía lazos inapropiados con las FARC, la lleva al Senado a nombre del Pacto Histórico. Eso fue lo que marcó, acuérdese, Néstor, la distancia cuando Piedad Córdoba dice que Petro era un mal ser humano, porque ella dijo en su momento, 2008, cuando se publicó ese link, ese documento, que no entendía por qué Gustavo Petro la perjudicaba de esa manera, vinculándola con las FARC. El presidente Petro, hoy presidente Petro, en ese momento dijo después que no había ido a la embajada y que él no era responsable de lo que escribieran los integrantes de la embajada, producto de una rueda de prensa que él dio el 25 de mayo del 2008, después de que se develara la FARC política. Y como diría el padre Linero, hay que cuidarse de hacer juicios para después no tener que arrepentirse, ¿no? Eso de estar, digamos, calificando a todo el mundo y estas que son relaciones inapropiadas y tal afirmación, denuncia sin pruebas y tales cosas, después toca recoger las palabras. Bueno, esa es, quiero,
Esa es la moraleja de esta conversación. Sí. No, y los que hay otra moraleja en política, Héctor, y es que la política es dinámica. Los que fueron enemigos del pasado, de pronto se vuelven en algún momento mejores aliados. Este capítulo de Wikileaks en Colombia, digo, tenía dos patas. Fidel Cano es el director del Espectador, que publicó y fue el aliado de Julian Assange en Colombia y de los Wikileaks en el periódico El Espectador. Fidel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a Néstor y a todas las personas que están ahí en la mesa. Fidel, ¿en qué año se reunió usted con Julian Assange? ¿Cómo fue ese primer contacto con Julian Assange, que estaba en ese momento convertido por cuenta de sus filtraciones en Wikileaks en una especie de vedette, de gran estrella internacional? Pues me rajó con el año, no me acuerdo, pero pues fue justo después de que salieron las primeras publicaciones en los grandes, en el New York Times, en el Guardian, en el País, como un par, por ahí un mes después fue que me contactaron. Sí. Yo creo recordar, si los Wikileaks fueron en el 2010, su reunión con Assange tuvo que ser más o menos 2010-2011, ¿no? 2010, yo creo, sí, fue el mismo año, sí. Fue a los pocos, al poco tiempo de que salieran los primeros. ¿Esa reunión dónde fue, Fidel? Eso fue en un pueblo cerca de Londres. Yo recuerdo que eso me iban dando señas de a poquitos y yo fui llegando en tren y después en un taxi a una mansión donde él estaba alojado. Yo no sabía que me iba a encontrar con él, iba a trabajar, digamos, con el equipo de Wikileaks con los que había hecho el contacto, pero sí, él apareció ahí al rato. Y el misterio de llevarlo a un lugar, de no darle información, de no saber que usted iba a verse con Julian Assange, ¿era porque él ya sabía lo que le corría a pierna arriba a Fidel? Sí, claro, todo era con un gran secreto, con no poco temor de mi parte, porque pues claro, estaba todo alrededor del contexto de la revelación de secretos de Estado de los Estados Unidos. De hecho, yo viajé vía Estados Unidos y tenía mucho temor, digamos, que obviamente hubiera algún tipo de cuestión de seguridad. De hecho, bueno, al regreso ya con la USB, con toda la información, pues también pasé por Estados Unidos y siempre vivía como con ese temor de que... ¿Y qué le entregó en ese encuentro tan misterioso? ¿Qué le entregó a usted Julian Assange? Pues básicamente una USB, pero pues claro, con toda una cantidad de claves, yo no podía abrirlo, solamente me darían las claves cuando yo estuviera ya en Bogotá. Y en un computador que no tuviera acceso a internet, ahí entonces por un sistema de mensajería además propio, no público, era que me daban las claves una vez yo estuviera ya en Bogotá a salvo, digamos. Sí, Fidel, y el compromiso en torno a la publicación de los Wikileaks sobre Colombia, ¿cuál fue? Hablan, por supuesto, de todo lo global, pero en torno a Colombia, ¿cuál es el compromiso que hace usted con Julian Assange o el que sabía sobre lo que decían esos cables de la política colombiana? Pues él, como lo recuerdo que lo narraba en esa crónica, él tenía pues una visión bastante, bastante ideologizada, digamos, de Colombia, que fue como la primera gran impresión. Claro, en ese momento, ¿no? Assange era como el gran héroe de la libertad de información y de la transparencia. Y pues, digamos, la visión que él tenía de Colombia, eso sí, tenía mucho conocimiento de personajes, de lo que estaba sucediendo, pero supremamente ideologizado. Pero digamos que nosotros firmamos un acuerdo en el que pues había total libertad de información, simplemente que teníamos que publicar absolutamente completo el cable que decidiéramos sacar. Después, pues claro, hubo mucha especulación de que El Espectador se había guardado información y cosas de esas, ¿no? Porque el acuerdo también indicaba que después de un tiempo ya se hacían públicos, absolutamente todos los cables que nos entregaron se hicieron públicos por Wikileaks, de manera que no hubo ninguna información que nos hubiéramos guardado. ¿En la USB estaba el capítulo de Wikileaks solamente sobre Colombia? Sí, teníamos Colombia y unos de Venezuela también. Sí. Y de un periodo de tiempo específico, ¿no?
tiempo después, como a los 6 meses o un año, le entregaron otros cables de otra época a Semana y a la Silla Vacía, tal vez. Sí. Le entregaron una parte pequeña. Sí. Eso lo, también que, era parte lo que hizo de la Juliana Sánchez en ese momento, Fidel, yo recuerdo, fue buscar aliados. Entonces era el Guardian en Londres, era un periódico en Estados Unidos, un periódico tal vez El País en España, El Espectador en Colombia. ¿Y esos aliados tenían que reproducir los Wikileaks a cambio de qué? ¿O cómo era el contrato, si fue que hubo contrato? No, sí firmamos un contrato, pero no había ni de por medio ninguna, ni ninguna exigencia, digamos, de uso de la información, salvo esa que digo que tocaba publicar completo el cable y no digamos solo editarlo por nuestra parte. Bueno, había sido una cláusula que exigía borrar nombres de que pensáramos, digamos, que ponía en peligro de vida a alguien o algo así. Entonces teníamos que tachar el nombre, digamos, pero creo que no lo hicimos en ningún caso. Pero no había, digamos, de por medio ninguna otro tipo de exigencia o alguna cosa económica o nada de eso. Sí, si usted hipotéticamente hubiese incumplido ese contrato, entre comillas, ¿qué hubiese pasado con El Espectador? Pues allá en el encuentro, pues, dijeron que eso estaba bajo la ley del Reino Unido y sí, firmamos pues una cosa muy formal, digamos, pero pues yo no sé si eso tendría o no efectos jurídicos, digamos. Fidel, en ese momento, bueno, todavía está sobre el tapete el mismo debate de alrededor de la validez del método, que era hackear el Pentágono, básicamente, revelar secretos de seguridad nacional. ¿Cómo fue su debate, su decisión en El Espectador para publicar lo que era en ese momento información confidencial de un gobierno? Sí, claro. Ese debate, digamos, que era profundo, de alguna manera en esa crónica también lo trato de poner sobre el tapete, digamos, de la responsabilidad que había de hacer un uso, digamos, era una fuente primaria, pero faltaba, digamos, poner en contexto cada una de esas conversaciones, en qué contexto se daban, de qué se trataba, contar un poco la historia, digamos, de contexto de cada uno de esos cables. Digamos que en los casos de Colombia, como ustedes bien decían en la introducción, pues realmente no había una gran revelación, digamos, como lo que hubo en Irak, no sé, el video del helicóptero disparando a civiles, cosas de ese tipo. Pero pues era más las reuniones que había en la embajada, donde se comentaban cosas que sí decían mucho, digamos, pero pues no eran trascendentales para cambiar la historia del país. Fidel. Entonces digamos que en eso tuvimos algo de fortuna, pero digamos que como principio era eso. Esto eso es quiere simplemente decir, la fuente inicial de si un le trabajo, entiendo, si le entiendo bien, Wikileaks capítulo en Colombia era más chisme, anécdota, y no hacía grandes revelaciones que afectaran la seguridad ni de Colombia ni de Estados Unidos. Sí, digamos que le daba un estatus fuerte a cosas que más o menos se sabían. Y sí, había ese tipo de cosas como la de el hoy presidente Petro y de muchos otros personajes. Recuerdo, pues, no sé, en esa época Naranjo hacía unas aseveraciones complejas frente al gobierno en el que participaba. No sé, había como ese tipo de cosas, pero no realmente, digamos, pruebas de algo que no de alguna manera se imaginara. Fidel, recién usted, le habla Silvia Carrasco, usted recién comentaba que les ponían la condición de publicar los cables completos, pero mi pregunta es a ustedes, como diario El Espectador, ¿qué condiciones le exigían a Wikileaks de sobre la fuente de la información? Porque ahora está documentado, por ejemplo, que por un lado ellos ponían este sistema para que gente que quisiera hacer denuncias lo pudiera poner, pero también ellos pagaban por la información. Recuerdo mensajes de Wikileaks diciendo, por ejemplo, que tenían
tenían un financiador anónimo y que estaba dispuesto a pagar hasta $30,000 a cualquier información que demostrara que el saliente gobierno de Barack Obama estaba destruyendo documentos, o sea, usar la información como arma. ¿Ustedes qué condiciones le ponían a WikiLeaks sobre cuál era la fuente o cómo se había originado la información? No, pues digamos, a nosotros nos entregaron solamente los cables, eran cables diplomáticos que, digamos, estaba claro que eran los cables de la embajada colombiana, básicamente. Había algunos otros pocos de comunicaciones, no sé, del Departamento de Estado hacia la embajada y ese tipo de cosas. Pero no tuvimos información adicional de como la que tú comentas que también conseguías. Entonces, sí, digamos que en esa época... Esas cuestiones llegaron mucho después, digamos, sobre ya la financiación de WikiLeaks y su intención, digamos, política y de mirar con un solo ojo, digamos, no era ya la gran transparencia que era lo que en ese momento, pues, era como la gran imagen mundial que había, pero lo que nos entregaron a nosotros fueron solamente los cables. Sí, sobre eso, Fidel, sobre ese mirar por un solo ojo, sobre el contexto y la coyuntura que vivía el mundo, año 2010, Colombia, entre otras cosas, también vivía una coyuntura particular. Estaba terminando el gobierno de Álvaro Uribe, estaba a punto de ser elegido como presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál era la visión ideologizada de la que usted nos habla de Julian Assange? Un hombre de izquierda radical, un hombre... dogmático, ¿cómo lo vio usted frente a eso? Sí, eso pues obviamente fue una reunión de una hora por ahí o algo así en ese momento, pero sí, toda la percepción, digamos, que tenía de Colombia y bueno, un poco del mundo, pues sí, era esa de bastante de izquierda, bastante de teorías de la conspiración, y pues bueno, sí revelaba muchas cosas, digamos, del poder de los Estados Unidos particularmente, pero claramente, digamos, él tenía una visión muy de izquierda, digamos, y de... Sí, sin duda. Sí, Fidel, ¿su percepción sobre Assange podría ser la que tiene el presidente Petro o no, de que es un adalid de la libertad de prensa? Pues sí, más allá del personaje... mismo de él, pues digamos, yo sí defiendo la, digamos, el derecho a la información que tienen los ciudadanos una información, sobre todo, digamos, esta de los cables, que era, pues ahí estaban los cables, digamos, no tenía que interpretarlos nadie, y de hecho, pues a nosotros no nos entregaron los cables en bruto, digamos, sin edición o sin sesgo, digamos. Sí. Entonces eso yo lo defiendo, obviamente. Pues en este caso él va a quedar libre, pero se va a declarar culpable, ¿no? Bueno, es que se declara culpable. Polémica ley de espionaje. Claro, porque reconoce que violó secretos. Esa es la otra cara de la moneda, ya que le pregunta Felipe eso, Fidel. En esa balanza, de un lado la libertad de información y de la otra asuntos reservados de un Estado, todos los Estados, todos los gobiernos en el mundo tienen secretos y tienen asuntos de seguridad nacional. ¿Por qué? ¿Por qué a usted le parece más importante el derecho de Assange a publicarlos? Porque yo creo que lo que se revela es que pues han violado normas. Han violado las normas de la diplomacia internacional, las normas de la guerra. De manera que exponer eso, yo creo que está por encima de proteger a un gobierno que ha sobrepasado, digamos, las líneas. ¿Cuál diría usted que es la gran revelación de Assange con los WikiLeaks? ¿Qué es revelar eso? Yo creo que lo de la guerra con Irak fue muy disidente, digamos, de todo lo que sucedió ahí. Creo que eso es como la gran revelación que expuso, digamos, a los Estados Unidos y que de alguna manera lo hizo pues ver tan mal, digamos, ¿no? De todas las cosas que se hicieron y de los argumentos que utilizaban para esa guerra. De manera que yo creo que eso pues fue realmente unas revelaciones muy, muy valiosas. Vale, pues efectivamente, a un lado de la balanza, las revelaciones de los WikiLeaks, al otro lado, pues la acusación, la posición de Estados Unidos. Es un gusto saludarlo, Fidel, gracias. Lo mismo,
Saludos a todos. Gracias, señor. Gracias. Fidel Cano, el director del Espectador. 7:28 a.m, señor padre. No sé, no te veo como creyendo que Assange es un héroe. No creo que Assange sea un héroe, padre. O sea, me parece que Assange... ¿Quiere que le diga lo que pienso de Assange? Sí, sí, claro. Me parece que Assange es el primero de los grandes hackers activistas y me parece que no tiene ninguna gracia meterme en su teléfono y revelar todo lo que hay en su teléfono, que es su vida privada, su vida íntima, su vida secreta, sus cuentas bancarias. Eso fue lo que hizo Assange sin ninguna clase de filtro, sin ninguna clase de contexto, sin ninguna clase... Y el derecho a la información que no, tenemos los ciudadanos. Si él hubiera cogido esos Wikileaks, okay, y los analiza... y los filtra y dice, encontré en esta información reservada que el gobierno de Estados Unidos cometió una irregularidad aquí o allá, estamos hablando de otra cosa. El señor lo que hizo fue meterse, violar los sistemas de seguridad del Pentágono y filtrar todo eso. Y me parece, Felipe, que en el momento en el que hoy lo celebra el presidente Petro, imagínese si aquí alguien se le mete a los computadores del gobierno, haga el equivalente de que aquí aparezca un Assange, y puede aparecer, tal y como están las cosas, un Assange de cualquier color político. Y entonces le filtra al presidente Petro, o le filtra al gobierno, secretos de seguridad nacional, o secretos de su vida privada. Es que siento que chocan derechos. Tal cual, publicado tal cual, sin ninguna clase de miramiento, sin ningún filtro, sin ninguna red. Pero es que siento que chocan algunos derechos, el derecho a la información, el derecho a la intimidad, como que quedan enfrentados. No es tan claro, ¿sabes? Caso en el cual siempre hay que privilegiar el derecho a la información cuando se trata de asuntos que son de interés público, ¿no? Evidentemente hay una tensión de derechos, pero pues está suficientemente desarrollado y establecido en convenios internacionales y en fin, que el derecho a la información, Héctor, sobre asuntos de interés público... ¿Te queda el derecho a la intimidad? No, pero el derecho, Felipe, a la... El derecho a la intimidad respecto de cómo se... Es la seguridad nacional. Es que el señor Assange filtró los nombres de agentes de seguridad de Estados Unidos, arriesgando la vida de esas personas. Esa es una discusión permanente que ocurre en las salas de redacción, y ustedes lo saben mejor que yo, Néstor, de cuándo hay una información que es reservada y si se debe o no se debe publicar. Ocurre permanentemente, por ejemplo, con expedientes reservados de la Fiscalía General de la Nación a los que accede algún periodista y pues decide publicarlos. Es más, tiene, a mi modo de ver, el deber de publicarlos conoce una información Héctor, pública. Estamos hablando, la información no era pública. La información era reservada. Respecto de asuntos públicos. No, pero yo estoy hablando de Julian Assange. Se metió a los computadores del Pentágono. Claro. Yo le estoy mostrando. Acepta que fue una violación de la ley. Lo que resulta, lo que está en tensión, que es el derecho a informar y de los ciudadanos a recibir una información, y por otra parte, pues otra serie de derechos, extrapolarlo, Héctor. ¿Qué tal que un Julian Assange se meta no solo al computador del gobierno, al celular del señor presidente, de los ministros, al suyo, al mío, y revela la bandera de la libertad de información, mucha información privada que compromete su seguridad o la mía? Es que hay dos cosas, Néstor. Una es el derecho, y que incluso yo diría el deber, si se trata de un periodista o de un medio de comunicación, de publicar la información. El señor no era periodista, es un hacker profesional, un activista que decidió meterse y hacer la travesura. Pero el derecho de información no es un derecho del cual sean titulares solamente los periodistas. Es un derecho universal. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el señor no hizo ningún trabajo intelectual. El señor se metió con la deliberada intención de filtrar asuntos de seguridad de Estados Unidos. Por fortuna no, Néstor, hizo lo que usted ha señalado, Néstor, porque si no lo que hace es sesgar la información. Porque es decir, a mí me parece que tal cosa. ¿A qué tal que yo me meta al celular de Riveros, al celular de Petro, al celular de fulanito de tal, y revelo toda su información? Pero lo que los ciudadanos necesitamos es saber el hecho, no lo que el periodista cree del hecho. Si usted se mete a mi celular y encuentra algún asunto público, revelo los nombres de los espías norteamericanos porque inmediato les pongo un revólver en la sien, Héctor.
Pero déjeme terminar la frase, Néstor. Si usted se mete a mi celular y encuentra, por ejemplo, evidencias de un acto de corrupción, yo estoy haciendo alguna cosa indebida con un funcionario con público, mucho gusto, etcétera, en mi opinión, con mucho usted gusto, tiene el deber, ese sería el punto el de deber partida, de publicarla. Ese sería el punto de partida de una investigación que yo haría en para mi opinión, saber usted si es cierto. Tiene el deber de, pero por cuenta opinión, de ese acto tiene de corrupción, el deber de publicarlo. Héctor, por cuenta de ese posible acto de corrupción, yo no tengo por qué contar... Usted sí tiene novia, usted cuánto se gana. Pero no tiene que dejar de publicar el acto de corrupción. Señora. O sea, usted puede publicar unas fotos íntimas mías o un acto de corrupción. Las fotos íntimas no tiene el derecho a publicarla, eso está claro. Estamos de pero acuerdo. Si es que un asunto es de interés público, diciendo. Tiene el es deber de publicarlo. Es lo que le estoy diciendo. El señor seguramente podía revelar unas cosas, pero el señor reveló todo. Todo, absolutamente todo. En este caso todo era Néstor, de interés público. Déjame explicarle un poquito cuál es el mecanismo de Wikileaks. El nombre de los espías no era de interés público, seguro, Héctor. Claro que sí era de interés. No era de, no, los secretos, los estados tienen secretos. ¿Qué tal claro, que yo revele? Y la gente tiene, y la gente tiene, y los periodistas o las personas tienen el derecho a revelarlos y los ciudadanos tenemos el derecho a tener esa información. Esta teoría es nueva, Felipe, la de Héctor. Entonces los estados publican un periódico, a continuación la lista de mis espías. En la guerra que tiene comercial Estados Unidos y China, entonces Estados Unidos va a publicar, atención, aquí están los espías norteamericanos que están espiando en China, y China hace lo mismo, o la Unión Soviética publica los nombres de los espías que tiene en Colombia. O sea, nos vamos a creer este nivel, por favor, de... Pero a ver, Néstor, de ingenio. Silvia. Pongamos la conversación Néstor, en orden. Déjeme, Héctor, dame un espacio, un minuto solamente para explicar y precisar cuál es el rol de Wikileaks y cómo funciona. Lo que es Julian Assange es un activista radical de la información, radical. A él no le importa si la información daña o no daña, si está violando la privacidad de alguien o no. Por eso, por ejemplo, le ponía al espectador la condición de que el cable no podía leerlo desde una perspectiva al periódico, tenía que publicarlo completo. ¿Qué es lo que hace él? Él es un ingeniero en sistemas, un experto en sistemas, y crea una nube con seguridad total y absoluta, para que todo aquel que quisiera denunciar, que tuviera acceso a información, la pusiera en esa nube a completo resguardo, donde su identidad iba a ser completamente bloqueada, nunca se iba a conocer a esa persona. Le falló a Chelsea Manning, entonces se llamaba Bradley Manning, que fue quien sacó los documentos del Pentágono. Assange no es un hacker, él no se mete en los computadores. Lo que él hace es incentiva a la gente a que se meta en los computadores y saque información y lo ponga en ese sistema a salvo. Y él paga por eso, pone dinero y mucho dinero para que eso se haga. Eso cambia todas las reglas del periodismo. Porque luego, cuando, por ejemplo, él se pone de acuerdo con el periódico The New York Times, se pone de acuerdo con el Guardian, con el País, para publicar esa información, él se enoja porque estos periódicos lo que hacen primero es ir a hablar con el Pentágono y decirles, voy a publicar esto. Si ustedes tienen a alguien que corra riesgo en Afganistán o en Irak por la publicación que vamos a poner al servicio de la audiencia, les damos tantos días para que saquen a su gente de las zonas de peligro, porque lo vamos a publicar. Y es eso lo que hacen. Y Julian Assange se enoja con el New York Times, se enoja con el Guardian por haberle advertido al gobierno, porque él es un radical de la libertad de información. Esa es la situación de Néstor, Julian Assange y Wikileaks. Esa es una buena definición. Un radical quiere decir sin límites la información. A mí me da pena, pero sí, yo creo que los estados tienen derecho a unos secretos. Néstor, creo que las personas tienen derecho a una información reservada. Sobre todo cuando hay de por medio la posibilidad de que haya vidas en riesgo, como en este caso. Assange no tenía en cuenta eso. Nos cuenta Silvia que lo que él quería era simplemente que The Guardian y el New York Times publicaran todo sin filtro y sin seguir los protocolos del periodismo, que implican primero preguntar a la contraparte, es una buena práctica, y lo hicieron porque había vidas de por medio en juego en Afganistán y en Irak, y Assange lo que quería era que se publicara sin importar las consecuencias. Eso muestra muy bien su personalidad. Y efectivamente, filtrar o publicar toda la información sin filtros tiene unas consecuencias, es lo que le quería decir exactamente. Pero además, cuando hay una perspectiva de la seguridad nacional y de la sensibilidad de esa información para
y las consecuencias que develarla pueden tener para el Estado y para personas que trabajan en el Estado y que están del lado de la institucionalidad, pues por supuesto que es un delito. Y tan es un delito que lo acepta y por eso sale libre. Bueno, el acuerdo está basado en que él acepta que cometió un delito. El acuerdo es 14 años después de negar que hubiese cometido un delito, entre otras cosas. 7:38 minutos. Sí que, pero sí queda, sí queda una cosa expuesta en los WikiLeaks. Es la interferencia de los Estados Unidos en el orden global. Yo creo que ese es el hecho político ¿Y usted, de fondo. ¿Y usted cree que eso no se sabía antes de los WikiLeaks, Aurelio? No, pero es que ya con detalles de los que tiene ahí. Mire, por ejemplo, yo estuve mirando... El capítulo de Colombia. El capítulo de Colombia tiene la A, la B, la C, todos los hechos fundamentales del país. Usted va a llegar rápidamente a la letra P, las ¿no? cosas. Sí, y ahí también está. En la letra P de Colombia está pues la de Petro, por supuesto. Claro. Usted y también se saltó todo el abecedario. De Fajardo sobrevive, etcétera. Se saltó todo el abecedario. Néstor, pero lo de Petro, como... lo de Petro Aurelio, la verdad, es un chisme relativamente inocuo. Eso es menor. Sí. Pero pues yo no sé cómo por ahora él habla de darle la gran bienvenida a Sánchez, ¿cierto? Cuando quedó salpicadito ahí. Pero Néstor, la verdad es que es un estudio de todos los países del mundo a través de las intervenciones, de las interferencias, de la información que Estados Unidos obtiene, y yo creo que eso es valioso. Es decir, si alguien se pusiera a montar toda una crónica histórica de lo que hay allí, bestseller, por supuesto. Esto se llamó en su momento los cables de WikiLeaks. Los cables era la información que enviaban las embajadas hacia el Departamento de Estado. Es que esos son lo que hacen los analistas políticos de las embajadas siempre. Y sencillamente develarlo, pues primero incluye leer horas de chisme, porque mucho es chisme. Y otra cosa es que eso, de todas maneras, tiene que tener algún tipo de juicio en las instancias jurídicas. Pero pongamos en orden la conversación. Publicar una información reservada no es un delito, ni aquí ni en ninguna parte del mundo occidental, al menos. Le pareció a Estados Unidos, cada país. A Estados Unidos no le pareció eso. No, pues claro. Ni siquiera Estados Unidos se atrevió a decir eso. Está aceptando el delito, Héctor, por Dios. Pero vamos a negar. Hay un acuerdo con el Departamento de Justicia. Pero a ver, es que son cosas distintas. Una cosa es el derecho a publicar una información reservada, cualquiera que sea, y otra cosa es el medio como se obtiene esa información reservada. Por supuesto que la manera como se obtiene la información puede llegar a ser un delito. Claro, meterse en los computadores de cualquier cosa, en mi computador privado o en el del CIA o en cualquiera, intrusión es informática, un delito. Se llama. Pero por eso es que es muy importante precisar. Publicar una información reservada es un derecho, y a mi modo de ver, incluso si es una información de relevancia pública, es un deber ético de los periodistas, que quede claro. Ahora, si para obtener esa información reservada, ¿Juliana Sánchez era periodista o no era periodista? Porque me acaba de decir que no era periodista. No, es que periodismo no es un título, como usted lo sabe, Néstor. La actividad periodística es la que tiene una protección especial en la Constitución colombiana. No hay ninguna información. No hay ninguna información del señor Assange. No ejercía ninguna actividad periodística. Está revelando unos hechos. No publicó. Y es que entregó el producto de hackeo a unos Néstor, periodistas. Mire, yo me he referido al derecho a la información, al derecho a difundir información y a recibir información. Esa lo pueden hacer periodistas o no periodistas. Es un derecho mío si yo consigo una información, como lo está haciendo pero y mucha gente información en el mundo, sacó, en Colombia, por ejemplo. Eso es otra pregunta. Es que lo que no puede quedar en el aire es el tema de que publicar una información reservada, que porque es de seguridad nacional, que porque pone en riesgo vidas, pues no pues sé las chuzadas qué, de Uribe también eran un delito. Una información no, reservada. Cero. Eran un secreto cero, de Estado no las chuzadas de Uribe. Bueno, perfecto, vale. Los estados, vale. Entonces, a partir de hoy, sentencia Riveros en Blue Radio, los estados no tienen secretos. No, y los se estados, derogan pues si los las secretos, leyes de pero venga, nacional. No, los Héctor, estados, los y Néstor, estados si los no secretos son, por ejemplo, reservada.
Si los secretos son, por ejemplo, que el Estado está torturando civiles en Guantánamo, como reveló Wikileaks en 2011, 150 personas afganas detenidas sin juicio, incluso un joven de 14 años torturado. Si los secretos es que un soldado estadounidense dispara desde un helicóptero a civiles, matando varios de ellos, incluido un periodista, que estamos hablando de periodistas de la agencia Reuters, entonces esos son decretos de estados que hay que proteger, y yo creo que Assange no pretendía secretos. Ser periodista. Assange pretendía ser contrapoder con la información, que es lo mismo que pretenden los periodistas, y por eso de verdad no deja de sorprender que en una mesa de periodistas nos parezca que lo que hace Assange es una travesura y es una equivocación, cuando lo que hace Assange es justamente lo que debe hacer también el periodismo. Y comparto con ustedes que revelar toda la información sin algún tipo de filtro, sin un control de fuentes, sin permitirle a la contraparte expresarse, pues no es periodismo. Bueno, pero insisto, Assange no pretendía ser periodista, pretendía ser contrapoder. Y gracias a esas revelaciones, que va mucho más allá de los chismes diplomáticos, que eso son lo de menos, gracias a esas revelaciones se develaron las violaciones de derechos humanos de las potencias. No se reveló ninguna violación. Tanto, claro que no sí. No se reveló ninguna violación. Nada que no se supiera antes. Las violaciones de Irak, el tema de Irak, entre otras cosas, Felipe, año 2010 gobernaba en Estados Unidos Obama. El tema de Irak venía de Bush. De Bush, el presidente que se inventó la guerra, la invasión contra Irak. Así Bush. Que, uh-huh. Así que lo de Irak y lo de Assange, que Guantánamo es una cárcel donde violan los derechos humanos. Si Obama en campaña prometió cerrar la cárcel de Guantánamo porque se violaban los derechos humanos. Así que no era ninguna revelación diferente a lo que ya se sabía. Pero bueno, el mundo está en ese debate reabierto hoy por cuenta del señor Assange y su libertad y su admisión de culpabilidad. Néstor, tan la intrusión informática es un delito tipificado que cuando una prueba es obtenida de una manera ilegal no se tiene en cuenta en un juicio. Cuando una persona pone una grabación que no tuvo la autorización legal de pertinente, la prueba no se tiene en cuenta. Por eso se cayeron los computadores de Reyes en la cadena precisamente de custodia, porque no tenían era una intrusión informática según los que tumbaron eso como prueba de la FARC política. Tan es así que eso vicia completamente el proceso. Entonces no podemos decir que no está tipificado como delito, claro que sí. En ese momento celebraron muchas personas la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir el resultado de esos computadores. Son las 7:45 minutos en Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Insólitas disculpas del comisionado de paz Oti Patiño, que lamenta el operativo militar en que fue dado de baja un terrorista de la segunda Marquetalia. Todo porque ayer al tiempo estaban instalando una mesa de diálogo con esos señores, los traidores del acuerdo de paz de las FARC del 2016, a quienes el gobierno vuelve a graduar de interlocutores políticos, y ahora el comisionado Patiño se disculpa y dice que es lo mismo que piensa el presidente Petro, el ministro de Defensa y los mandos militares. Han dado de baja a este Hermes en Nariño y a Fito, más arriba en el departamento del Cauca, resultado de dos operativos militares. En las últimas horas, la Fiscalía escuchó la declaración del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció que viene siendo víctima de interceptaciones ilegales por parte del Gobierno Nacional. El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que fueron designados por parte de la fiscal general Luz Adriana Camargo para adelantar esta investigación, delegó un equipo del CTI que fue al despacho de Ibáñez para que ampliara la denuncia que había plasmado en una carta con fecha del pasado 14 de junio. La instrucción de la fiscal Luz Adriana Camargo es que debe haber
celeridad en las pesquisas de este caso para determinar muy pronto si son ciertas o no las denuncias sobre supuestas interceptaciones ilegales que se habrían originado en la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo jefe es Carlos Ramón González, muy cercano al presidente Gustavo Petro. Mientras tanto, los presidentes de las altas cortes cerraron filas para respaldar al magistrado Ibáñez y a la Corte Constitucional. Le pidieron a la Fiscalía que agilice las investigaciones frente al caso y advirtieron que si llegara a comprobarse que efectivamente hubo espionaje desde el gobierno, estaría en entredicho la independencia de la rama judicial y se vería lesionada la democracia colombiana. El podcast, el futbolista presidente, Dago García, entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Espera que mañana a las 9 de la mañana, hora local, en una corte de las Islas Marianas, se ponga fin alrededor de 14 años de un tira y afloje judicial entre Julian Assange y la justicia estadounidense. 7:48, señor ministro de Comunicaciones, ministro TIC de Tecnologías de Información. Bienvenido, ministro Lizcano, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los oyentes y a quien asume ese trabajo. Ministro Mauricio Lizcano, ¿qué es lo de potencia digital que lo veo, ministro, recorriendo el país hablando de potencia digital? Potencia digital es que Colombia debemos dejar de ser consumidores de tecnología, que hoy es lo que estamos haciendo, a ser productores de tecnología. Y para hacer ese tránsito entre consumidores y productores de tecnología, hemos diseñado desde el Ministerio y desde el Gobierno una estrategia que tiene tres pilares. El primero es conectividad, que es pasar del 60% de accesos que tenemos hoy en Internet de personas al 85%. En eso estamos conectando el Pacífico, la Guajira. Conectividad, dice usted. Es acceso a Internet. En lugares remotos. Lugares remotos y también en grandes ciudades. No crea que porque hay grandes ciudades hay conectividad. Tenemos también dificultades en los barrios populares. Pero cuando usted habla de pasar conectividad de 60-85%, estamos hablando de conectividad paga, gratis, en sitios públicos. ¿En qué circunstancias? Es tener realmente el acceso, es tener que la infraestructura llegue y que las personas tengan la posibilidad de acceder. Estamos trabajando desde la oferta, o sea, poniendo la infraestructura, pero también estamos trabajando desde la demanda. Esa es una muy buena pregunta porque hicimos un estudio que lo vamos a lanzar en Andesco este viernes sobre toda la conectividad del país y nos dimos cuenta que, por ejemplo, el 27% de los estratos 1 y 2 no le ven valor al Internet. Eso nos demostró el estudio. Y lo otro es que muchas personas tienen la infraestructura, pero no tienen con qué pagar. No le ven valor, quiere decir, no están dispuestos a pagar. No están dispuestos a pagar por el Internet. Ese es un estudio que acabamos de terminar, que lo vamos a lanzar el viernes en Andesco, donde no están dispuestos a pagar por el Internet, porque no lo ven como una prioridad dentro de sus gastos de familia. Así tuvieran los recursos. Entonces tenemos que hacer una campaña de apropiación para que la gente valore el Internet. Esa es una primera decisión que tomamos en el estudio. Y el otro es que hay que trabajar desde la oferta, es decir, poniendo más infraestructura, que es lo que estamos invirtiendo este año, pero también desde la demanda. Y ahí estamos creando un proceso con el DPS, que son los vouchers de Internet, para que los estratos bajos tengan un voucher de Internet y puedan comprar el Internet a cualquier proveedor, no amarrarlo a una empresa en específico, sino a cualquier empresa mediana, pequeña o grande, y eso aumenta. Entonces, si aumentamos desde la oferta, aumentamos desde la demanda, entonces llegamos al 85%. Ministro, y pasar de 60 a 85, que me parece una barbaridad, es decir, esos son 25 puntos porcentuales de la población, esos son muchos millones de personas, ¿verdad? Esos son más o menos 8 millones de personas. Ok. Eso nos vuelve a nosotros, ¿en qué nos pone frente a la posibilidad de producir tecnología, no solo consumir tecnología? Nos pone en que el acceso a Internet es la primer eslabón de la cadena para volver producto de tecnología, pero no solamente la conectividad. Con las inversiones que estamos haciendo, si las mantenemos sostenidas, por lo menos este año vamos a subir 10 puntos con los 2 billones que estamos invirtiendo en este momento en conectividad. Pero no solo eso, hay que sumarle innovación, que es ecosistemas de innovación. Hicimos un mapa por regiones donde identificamos cuáles son los sectores sobre cada región puede crecer, que eso no lo inventamos nosotros, es un trabajo que viene seguramente de muchos años, pero ya identificamos qué sectores, entonces agrotech, health tech, que es salud tech, o travel tech, que es turismo tech. Ya identificamos en cada región cuáles pueden ser las apuestas y el gobierno les va a ayudar o en internacionalización o en formación o en plata. Tenemos 60 mil millones para ayudarle a emprendedores en todos esos temas. Y el otro elemento... ¿Ayudarle en qué? Perdóneme, en esos sectores, turismo, entonces, agricultura, digamos, ¿en qué? ¿Ayudar para qué?
ayudar para que se creen empresas que desarrollen o que ya estén constituidas y hagan transformación digital, o sea, le agreguen la parte tecnológica, o para que creen desarrollos de empresas, digamos, con base con inteligencia artificial. Le pongo dos ejemplos que estamos haciendo puntualmente. Uno, Cartagena. Cartagena tiene un problema que ustedes todos lo saben, que son los precios, que las mojarras valen 2 millones de pesos, todo lo que usted hemos visto en Cartagena. Eso lo resuelve, eso es un problema. La tecnología está para resolver un problema. ¿Qué hicimos en Cartagena? Estamos desarrollando una aplicación con emprendedores financiada por el ministerio, 5 mil millones, una hackathon, para que haya una aplicación de turismo en el celular, que dé predios sugeridos, que cuáles son los sitios oficiales. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Barranquilla. Con esa aplicación, perdóneme, que me parece divertida, uno evita que le cobren la mojarra 2 millones de pesos. No, no le evitan, pero sí le dan los precios sugeridos, le dicen dónde están los operadores de turismo que pueden servir. Usted puede reservar hoteles, puede reservar restaurantes, puede tener toda la información disponible y con base a eso usted sí puede prevenir. Si usted es un... ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces al que lo tuman es porque no sabe los precios del país. Ministro, pero es y no sabe el contexto. Que en los lugares en los que uno puede vivir eso, en Playa de Barú, no haya internet. Es muy probable porque la cobertura no es que sea... Yo acabo de ir a estar en algunos lugares donde uno no puede pagar si no llevas la plata en efectivo, nada que hacer porque no hay internet. Por eso te digo, es que potencia es una estrategia que tiene tres componentes. El primero es conectividad. Sin conectividad pues no hay innovación, porque si no hay internet pues no hay nada de lo que estemos hablando puede funcionar. El segundo es innovación y el tercero es educación, que estamos formando 1 millón de colombianos en educación digital. Pero te termino otro ejemplo. Sí, señor. Aplicación que estamos haciendo en Barranquilla en contra de la extorsión. Entonces, la tecnología está desarrollando una aplicación que permita evitar o por lo menos identificar las llamadas, cuántos teléfonos salen de las cárceles, todo para atacar la extorsión. Entonces, son dos ejemplos, pero hay muchos más. Hay temas en Salud Tech, hay temas en Travel Tech, hay muchos temas que estamos haciendo. Sí, pero... Y el tercer elemento para terminar, y te digo esto, es educación digital. Estamos formando 800 mil jóvenes, esto es realmente revolucionario, Néstor. 800 mil jóvenes en código, un acuerdo que hicimos con el gobierno inglés. Estamos aplicando lo mismo que aplica el gobierno inglés en cualquier, en Liverpool, en Bournemouth, en Cambridge, en Londres, en 800 mil jóvenes para que aprendan código. Esto es pasar de... ¿Usted qué le enseñaban antes? ¿Qué enseñaron nosotros? A manejar Word y a manejar eso. Eso es consumir tecnología, porque eso no es... Eso es consumir empresas de Estados Unidos que nos enseñan a manejar Word. Ahora lo que les estamos enseñando es Computer Science, ciencia de la computación, que es aprender a manejar código desde chiquitos. 70 mil con el SENA, le transferimos 200 mil millones al SENA para formar 70 mil personas en décimo y once, salen tecnólogos en programación al mismo tiempo que salen bachilleres, y tenemos campos de tecnología o bootcamps en todas las capitales del país para formarse en eso. En total 800 mil muchachos aprendiendo a echar código. En este momento estamos en hay 800 mil niños en este momento formados, nada más y nada menos por el British Council, con la misma metodología que es del gobierno británico, un acuerdo que estamos enseñando en este momento. 70 mil en este décimo y once que salen tecnólogos, 150 mil en los bootcamps de Talento Tech, que tenemos cupos todavía abiertos, y tenemos 350 mil cupos abiertos. Cualquier persona oyente de Blue Radio que se meta a la página web del ministerio, www.mintic.gov.co, los puede hacer. Pero eso es pues de servicio público, no, porque todo es gratuito, que es una alianza que tenemos con Coursera, que es una plataforma muy buena. Pero ministro, con esos ejemplos que usted pone, estos centros de inteligencia, de potencia de inteligencia artificial, que si no me falla la memoria son 75, ¿van a desarrollar oferta para la gente dependiendo de la región o todos operan igual? Porque usted nos pone ejemplos, Barranquilla, pues por su problema de la extorsión, Cartagena, el problema con el turismo, ¿dependerán de los problemas de la zona o todos tendrán la misma capacidad? No. Nosotros tenemos dos, nosotros queremos convertirnos en Colombia en líderes en inteligencia artificial. Estamos desarrollando dos grandes centros de producción. En este momento vamos a invertir 100 mil millones, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá. Hicimos un acuerdo con la Universidad de los Andes. En este momento estamos diseñando por parte de la Universidad de los Andes lo que serán centros de producción de inteligencia artificial, que van a empezar la construcción más o menos en septiembre, o entre septiembre y octubre. Pero vamos a hacer 70 centros de formación. Y para la respuesta es, no es un tema nacional,
es un tema regional. La innovación en el mundo no es una nación, uno no puede tener una estrategia de innovación para Colombia, porque no es lo mismo Antioquia que Chocó, no es lo mismo Chocó que Bolívar, no es lo mismo Bolívar que el Cesar aquí que está María Consuelo o que está Caldas, sino cada región tiene que tener una estrategia diferencial. Luego la infraestructura va a ser igual, pero lo que se eduque en cada centro de formación de los 70 que estamos construyendo, pues sí va a ser de acuerdo a la región. Ministro, una pregunta final. Todo eso, la verdad, todo lo que está contando suena perfecto. No, se está haciendo además. No, perfecto. No, le estoy diciendo que suena perfecto. Muchas gracias. Tiene un problema. ¿Cuál? Y es que el gobierno está en apretón. Estos programas suyos van a ser tocados por el tijeretazo que les anunció ayer en el Consejo de Ministros el ministro de Hacienda. No, porque este ministerio tiene una ventaja que no tienen todos los otros ministerios, y es que el ingreso del ministerio es por recursos propios. Nosotros no recibimos casi recursos del presupuesto general de la nación. Todos los recursos del ministerio vienen de un fondo que se llama Fontic, que es lo que nosotros le cobramos a las grandes telcos y aquí también a los medios de comunicación por el uso del espectro, y todo eso que pagan por el uso del espectro es lo que se convierte en fondo TIC, y nosotros nos financiamos casi en un 95% de recursos propios. Pero usted está, eso no puede ser tocado en el mejor de eso los no mundos. Puede ser tocado por el gobierno, porque pues no es el presupuesto general de la nación y tiene una ley específica que es lo que produce Fontic, pues se reinvierte en el sector. Ok, buena noticia, ¿no? Buena noticia. De hecho, el recorte, nosotros solo aportamos 60 mil millones, pero porque quisimos colaborar. Ministro, pues me alegra tenerlo aquí. Estos son muy importantes anuncios. Néstor, señor Víctor. Una pregunta final para el ministro. Los usuarios de WOM están muy pendientes. Ha habido unas recientes noticias en Chile. Recuerde, ese es el operador que está en dificultades financieras. ¿Qué ha pasado con WOM? ¿Se salva o no en Colombia? Ya que tiene plata, ministro. No, pues yo no tengo que salvar WOM. WOM lo tienen que salvar sus inversionistas. Mire, nosotros hemos estado... WOM, pues para nadie es un secreto que está en ley de quiebras, tanto en Colombia como en Chapter 11 en los Estados Unidos. WOM tiene dificultades financieras. Nosotros hemos hecho un seguimiento, nos hemos reunido con el mayor accionista de WOM, que es un inglés. Llevamos dos reuniones y lo último que hemos hablado con él es que él tiene que hacer una inversión el próximo mes. No voy a decir la cifra, muy importante, porque la ley de quiebra requiere también inversión de los privados. Si esa inversión no llega más o menos en un mes, que él ha prometido que la va a hacer, que es una suma más o menos de 30 millones de dólares más o menos para el próximo mes, pues si eso lo hacen, pues se salva la empresa. Ellos la están buscando inversionistas, si no, pues obviamente tiene que entrar en liquidación. El próximo mes tiene que poner 30 millones de dólares, o si no... Por lo menos, no para el gobierno, o sea, el gobierno no le tiene que dar nada, digo yo, al interior de la empresa, para que la empresa siga siendo operativa. Es el compromiso que ha hecho el mayor inversionista, que es un señor de apellido Thorne, que vive en Londres. Ellos están con varias bancas de inversión buscando los recursos. Entonces depende mucho de esa inversión. ¿WOM no es chilena? No, WOM es de un fondo de inversión que tiene mayoría de fondos de inversión entre Inglaterra y Europa, que también tiene, filiales en Chile, pero que los recursos son de un fondo de inversión internacional. Vale. Pero ministro, ellos participaron en la subasta 5G. ¿Hay algún retraso o ellos tienen que cumplir algo, tienen que cumplirle algo al gobierno instalando su red 5G? Sí, es parte del tema de la liquidación. Ellos tienen hasta diciembre para desplegar 5G y no lo han hecho por las dificultades económicas. Si no cumplen el compromiso con el gobierno, eso se llama obligaciones de hacer, pues también se cancela la licencia de prestación del servicio. Parte de los recursos que necesitan es para empezar a desplegar 5G. Si no le cumplen al gobierno, porque eso fue una licitación, tienen unos compromisos, el gobierno no pierde nada, porque nosotros le cobramos a las aseguradoras. Ellos tuvieron que presentar unas pólizas para poderse presentar, pero ellos sí quedarían sin licencia para prestar el servicio y nosotros le cobramos la plata a las aseguradoras. ¿Cuántos clientes o personas tiene WOM en Colombia? Tiene más o menos 5 millones, entre 4 y 5 millones de clientes, que sí, paradójicamente está mal, pero ha seguido creciendo en usuarios. ¿Y si ya va para 5 millones? Si el próximo mes no ponen la plata que tienen que poner, ¿qué pasa con los 5 millones de clientes? Pues primero, la decisión no la tomo yo, la toma la Superintendencia de Sociedades, que es el ente competente para definir si hay liquidación o reestructuración. Y la SIC es la que determina el procedimiento mediante el cual los usuarios pasan a otras compañías de celular. Vale. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, muchas gracias.